Ante un nutrido auditorio, el director general de la Autoridad Ambiental en Norte de Santander, Gregorio Angarita, expuso en su informe de gestión los avances obtenidos durante el último año. La recuperación de amplios tramos del río Pamplonita, en especial en su paso por la zona urbana de Cúcuta, ha sido destacado por el director de Corponor. Al igual en el río Zulia, con un mayor y estricto control a las concesiones de acueductos que autoriza y detectando los fraudulentos. Eh... Actos de inversión que hemos generalizado y que lógicamente permiten demostrar una eh, inversión sana, pertinente, oportuna de los recursos que, por concepto de sobretasa y demás, y eh, eh, temas de tasa retributiva, perdón, eh, tenemos en la corporación. También destacó la inversión en obras fundamentales que superan los 8 mil millones de pesos, como recolectores y canalizaciones para mejorar la calidad del agua de los ríos y quebradas, esta como la tonchala. Canaltro.com.